Muy buenos días, respetados maestros, maestras de todo el país, familias que también se conectan, directivos, docentes. Una vez más nos encontramos en este viernes con nuestra estrategia Charlas con Maestros, un recorrido que hemos iniciado en homenaje a la labor de los docentes a lo largo y ancho del país desde el mes de mayo. Ya a la fecha de hoy hemos desarrollado 6 encuentros, este es nuestro séptimo encuentro y queremos hacer un reconocimiento y hacer un recorrido por todo esto que hemos traído, digamos, como estrategia del Ministerio de Educación para acercarnos cada vez más al ejercicio que cotidianamente ustedes realizan y más en estos tiempos que vivimos el día de hoy. Iniciamos con Diana Gudelo, el arte de cuidar y cuidarnos. Luego tuvimos la posibilidad de reflexionar experiencias del aula con Mari Carmen Díez sobre pensar la labor docente. También nos acompañó Alejandro Sanz de Santa María con el poder transformador de los maestros. Tuvimos ese maravilloso encuentro con Francesco Tonucci por una buena escuela en épocas de coronavirus. Tuvimos esa posibilidad también de reflexionar junto a Álvaro Restrepo sobre cómo recuperar el cuerpo, lecciones de la maestra pandemia. Y la vez pasada, hace 8 días, estuvimos con Maritza Chávez en escenarios de la educación y transiciones pedagógicas. Hoy tenemos una oportunidad increíble de poder reflexionar y quiero de entrada retomar el título que ya llegó a las redes sociales y que ustedes ya han podido leer, La escuela con los pies en el aire entre la deuda y el porvenir. Una invitada muy especial a quien ya estaremos presentando. Bienvenida Patricia, también le doy la bienvenida a la vice. Ya se nos han conectado más de 1.000 personas y tenemos ya de todas las regiones del país, de Cúcuta, de Palermo, de Tarqui, de Atlántico, de Flandes, de Buenaventura, de Ortega, Tolima, de Patía, Cauca, de San Andrés, Islas, nuestros maestros que siempre allí fieles se conectan, de Anserma, de Caldas, de Turbaco, de Uribia, de Manica, Sanare, de Chimichagua, Cesar, de Puerto Tejada, desde Zarzal, Valle, desde el Cauca, Morales, Villavicencio, desde Río de Oro, Cesar, Medellín, Palestina, Albán Nariño, Calarcá, Acevedo Huila, Barbosa, Sasaima, Cundinamarca, desde Socorro, desde Mistrató, desde Aipe. Aquí estamos nuevamente, una vez más, conectándonos con ustedes, reiterando ese reconocimiento que el Ministerio de Educación quiere hacer por la labor docente y por eso tenemos una nueva cita, un nuevo evento de charlas con maestros. Así que de verdad, pues nos place mucho volver a conectarnos con ustedes. Y le doy la palabra a la vice para su saludo habitual en este espacio. Bienvenida, viceministra. Jason, gracias. Bueno, un buen día. Nuevamente nos encontramos otro viernes de encuentro en nuestras charlas. Y hoy, en el ejercicio de este encuentro, creo que vienen varias reflexiones de las que hemos estado haciendo últimamente en el campo de la educación. Y parte también de haber invitado, y ahorita hizo la presenta, pero pues no puedo dejar de nombrar a Patricia, va a estar con nosotros. Patricia Redondo es una persona que queremos muchísimo en Colombia, que es cercana al contexto colombiano, lo conoce y ha trabajado con nosotros desde diferentes escenarios, y que hoy también desde Argentina pues comparte y va a tener la oportunidad de estar con nosotros, poniendo otro tema y otro tema más en este encuentro que tenemos con ustedes. Y creo que es una oportunidad interesante para seguir, entre comillas, problematizando la educación. Y hemos hablado de muchos temas importantes sobre los aportes que ustedes han venido haciendo como maestros al tema de la educación, lo que es la posibilidad de transformar vidas, las condiciones difíciles en que nos ha tocado trabajar y avanzar, principalmente en la pandemia, pero empiezan a salir otros temas que son estructurales y que nosotros también, de los cuales no podemos distanciar ni dejar por fuera el discurso, y es esas apuestas iniciales que teníamos y que hemos venido trabajando durante mucho tiempo por cerrar brechas sociales, cerrar la iniquidad social, y ahí entonces surgen preguntas importantes en el marco también de la pandemia. Hoy la editorial del Tiempo también hace referencia
a cuáles van a ser los efectos sobre las condiciones, por ejemplo, de la población más pobre. Estamos hablando de las familias, de los niños, nosotros mismos, los maestros, las condiciones que estamos y cuáles van a ser las brechas que se nos van a incrementar por la como secuela que queda de este de esta pandemia. Y ahí entonces surgen varias ideas, varios puntos que también nos parecía importante traer a la reflexión, compartir con ustedes, porque si bien no es la educación la única llamada a ese ejercicio de cierre de brechas, nosotros sí tenemos una tarea central y fundamental. Cuando hablamos de desarrollo humano, cuando hablamos de generar capacidades, cuando hablamos de cómo vamos avanzando y logramos que ese poder transformador del que hemos hablado durante todos estos viernes, la ponemos al servicio de la vida de los niños y de las familias, nosotros estamos marcando diferencias no solo en el momento, no solamente para hacer la felicidad de un día, para empezar a generar vínculos, sino para hacer transformaciones de fondo y romper círculos que nos llevan todo el tiempo y que en este momento van a ser obviamente de objeto de mucha más atención por parte de las políticas sociales. Los temas de acceso a bienes y a servicios sociales van a ser claramente afectados y nos espera un periodo de pospandemia muy retador, que va a requerir más esfuerzo, si se quiere, que va a requerir que trabajemos mucho más de la mano y cercano a las poblaciones, pero que son situaciones que nosotros no podemos dejar de lado y que las seguimos trayendo y que las ponemos en la agenda y que hoy claramente y de manera conjunta tenemos que reflexionar sobre ellas y entender que logramos hacer con la educación la diferencia en la vida de muchas personas, de muchas familias y en el caso nuestro, de muchas poblaciones, ya concretamente nuestros territorios. Creo que va a ser un ejercicio interesante, Edison, sobre el cual vamos a poder hablar hoy. Vamos a tratar en el formato, ojalá al final del ejercicio, oyendo los comentarios que nos escriben los maestros, tener también la opinión de ellos sobre esta condición y este tema particular referido a las condiciones, a la lucha por cerrar brechas sociales, a la educación y las mismas condiciones de equidad social que siguen siendo tan anheladas en toda la región de América Latina y que nos pone a nosotros en retos de agenda pública muy fuertes y muy seguramente más retadores de los que traíamos en el marco de la pandemia. Entonces, pues, arranquemos, Edison, si quieres, démosle la entrada a Patricia y empezamos. Muchas gracias, Vice. Así es, Vice. Simplemente quiero retomar algo y es que la decisión de estas charlas día a día también va muy de la mano de los comentarios que hacen nuestros maestros, porque no solamente nos escriben, nos hacen preguntas, también manifiestan inquietudes, y creo que lo que hacemos día a día es retomar esas inquietudes que surgen en estos live y que ustedes ponen de manifiesto allí en sus comentarios. Estamos muy atentos a seguir leyéndoles, a seguir estando conectados con ustedes. Muy bien, yo quiero en estos momentos presentar a Patricia Redondo. Antes reiterando los saludos que nos hacen de todas las partes del país, desde Maicao, desde Ibagué, desde Cali, desde Soledad Atlántico, desde Piedecuesta, desde el Chocó, desde Palomino, desde La Guajira, efectivamente, desde Charalá, Santander, más de 2.700 personas conectadas. Muy bien, Patricia Redondo es maestra, es pedagoga, es doctora en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Ella es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de esa misma facultad, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y en esa facultad es profesora adjunta ordinaria de la Cátedra Fundamentos de la Educación. Es codirectora académica del Diploma Superior Infancia, Educación y Pedagogía y del curso del posgrado Educación Inicial y Primera Infancia. Ella es integrante como codirectora y directora de proyectos de extensión y voluntariado. Es asesora pedagógica del canal Pacapaca 2009 al 2015, investigadora precisamente en el proyecto de educación y género, un abordaje de las políticas educativas de la provincia de Buenos Aires en perspectiva de género, del Instituto de Investigaciones de Humanidades y Ciencias Sociales. Es especialista en temas de infancia, educación, pobreza y es invitada por muchas universidades a nivel nacional e internacional, universidades de Brasil, Colombia,
España y Uruguay, integrante del Consejo de Redacción de la revista Infancias Latinoamericanas de la Asociación de Maestros Rosa Sensat de Barcelona. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchos maestros atentos y ya agradeciendo de distintas regiones por estos espacios. Ellos nos expresan de manera literal que esto es como un oasis, que es como un espacio para recomponer un poco la situación que estamos viviendo, y creo que ya viernes a viernes esperan poder escuchar cada vez este mensaje. Así que bienvenida, te escuchamos. Un abrazo para ti. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Edison. Primero y en primer lugar, quiero agradecer la invitación, esta hermosa invitación a esta charla de maestros y maestras colombianos. Agradecer a Constanza, a la viceministra, a quienes han posibilitado, es las autoridades del ministerio, que pueda estar aquí compartiendo esta instancia, a muchos y muchas con las quienes he transitado en estos últimos años espacios de trabajo, universidades, organizaciones gremiales, espacios de convivencia, de pensamiento sobre Colombia y también de América Latina. Y agradecerles a ustedes, maestros, maestras de Colombia, la escucha amorosa, hospitalaria, de profesores y profesoras desde este extraordinario país que alojan y alojarán esta posible conversación. Agradezco la oportunidad de acercarme a este bello país, Colombia, a su extenso territorio, exuberante en su geografía, que me invita una vez más a acercarme a su patrimonio cultural. Escuchaba los nombres de los lugares, de cada punto de este país, que alberga para América Latina un enorme tesoro, también para la humanidad. No solo de lo que tiene sus geografías, sino sus culturas, el tesoro de sus lenguas originarias, de sus más de 80 pueblos originarios, su cultura afrodescendiente y todo lo que brinda a nuestra región latinoamericana. Tierras de profundos contrastes, como son las tierras de nuestra América Latina, que he tenido modestamente oportunidad de conocer y reconocer algunos puntos, ciudades, pequeños pueblos, comunidades, que condensan historias, relatos, culturas narradas, y que en su transmisión nos interpela para pensar la educación hoy. Mi propósito como pedagoga, y en primer término como maestra, porque soy maestra desde 1975, me inicié como maestra rural, es conversar. Quisiera, de esta manera que me han ofrecido, que me ha ofrecido Constanza y todo su equipo, acercarme, tener en cuenta que esta distancia al mismo tiempo nos acerca, y que si bien los cuerpos están distantes, espero que mi voz pueda tornarse cuerpo. Pondré a disposición algunas ideas, pensamientos, tópicos, que no aspiran a constituirse en verdades, y muy por el contrario, tomarán ejemplos de su país, sino tan solo del mío. No intentan decir ni abrir ningún tipo de juicio de valor, sino intentan tejer urdimbres y lazos entre nosotros y nosotras como educadores y educadoras en este tiempo tan complejo. Vivimos un tiempo de emergencia, un tiempo de aislamiento, como se lo nombra en nuestro país, por causa de la pandemia del COVID-19, que afecta a un planeta que es necesario precisar, a un planeta globalizado, y que nos ubica por primera vez, con diferencias particulares, a escala planetaria frente a una escena inédita, la suspensión de un tiempo de clases presenciales de esta escuela moderna, tal cual la conocemos, también de sus universidades, que componen, como dice un historiador de la educación de nuestro país, Pablo Pinó, ya parte de nuestro paisaje, de nuestra vida cotidiana. Eso significa y significó, según los datos de la UNESCO, que más de 1.300 millones de escolares y estudiantes universitarios no tienen clases. Esta situación es única y extraordinaria, y enmarca la experiencia de estos últimos meses. En cada país, esta emergencia asumió distintos rasgos y características, pero es necesario enfatizar, subrayar
que es la primera vez que la escuela ingresó directamente a los hogares que fueron y son los mediadores de la experiencia educativa de este último periodo. Los hogares acompañaron y acompañan, de acuerdo a sus posibilidades y condiciones, los itinerarios formativos de sus hijos. Pero hay algo también que señalar, que nuestra escuela, y hablo en nombre de mi país, ingresó con las propias concepciones con las que se movió hasta ese momento. Formatos escolares que tomaron el comando, como dice también otra investigadora en nuestro país, Flavia Terigi, del proceso educativo, pero dentro del grupo familiar. Acontece algo notable que quiero compartir. Esta escuela, nuestra vieja escuela pública, denostada tantas veces, destituida en su función, hoy parece ser que en los tiempos de cuidado que requiere la distancia social, la tarea de enseñar y la docencia y la educación han pasado a ser revalorizadas. Quiero subrayarlo, la educación para nuestras sociedades, y ustedes me dirán qué está sucediendo con la sociedad colombiana, ha sido revalorizada. Para quienes enseñamos, las preguntas se han multiplicado. ¿Es posible enseñar masivamente por fuera de los muros escolares, sin la presencia cotidiana y la interacción con nuestros alumnos y alumnas? ¿De qué se trata educar hoy? ¿Cómo enfrentar los maestros y maestras la magnitud de esta tarea? ¿Cómo enfrentar la pospandemia? ¿Cómo volveremos después de la experiencia transitada? ¿Es posible volver a la vieja escuela? ¿O cómo será la escuela de la pospandemia? ¿Dónde encontrar la escuela en este tiempo complejo? ¿Qué hemos aprendido? ¿Con qué novedades hemos cargado nuestras mochilas? ¿Lo nuevo es solo un tema tecnológico? ¿O lo nuevo se ha cargado de reflexiones pedagógicas que necesitábamos poner en cuestión? La lista de preguntas es larga. Seguramente, entre los miles que hoy nos estamos acompañando, podríamos entre todos ampliarla a partir de un sinnúmero de experiencias educativas. Pero lo que sí podríamos afirmar, que con las mismas herramientas que iniciamos el principio de la pandemia, hoy estamos transformados. Hay en América Latina un laboratorio pedagógico en marcha, un laboratorio pedagógico y didáctico, donde también los niños, junto con maestros y maestras, los estudiantes, los adolescentes y los jóvenes, han asumido su propio protagonismo. Quiero detenerme con ustedes en un tiempo excepcional. Es un tiempo que devela una singular crudeza, aquello que nuestras democracias latinoamericanas no han podido resolver todavía, como lo planteó recién Constanza, la desigualdad y la inequidad social que llevan más de 500 años. Una desigualdad que marca la región y que es su talón de Aquiles, que tenemos larga historia de desigualdades que incluso los gobiernos democráticos intentan resolver, pero que no logran calar a fondo para destituir aquello que estructuralmente condena a una parte de nuestras sociedades a condiciones complejas de indignidad. En ello hemos visto con singular crudeza también, en particular en mi país, que no es lo mismo el acceso a la conectividad y el reparto igual, desigual de los bienes simbólicos. Este talón de Aquiles considero que es preciso volverlo a poner en el debate. Una relación, que es la relación entre la educación y la democracia, precisa ser debatida en sus sentidos más profundos y definir cuáles son las tareas pendientes para nuestros países, y hablo en nombre del mío, de las cuales todos somos parte. Cómo democratizar también nuestro tema educativo. En mi país, pasados los primeros días de ansiedad, incertidumbre y asombro, una multiplicidad de recursos y modos de hacer pedagógico se pusieron en movimiento. Quisiera señalar con ustedes, enfatizar
ponerle colores a la palabra movimiento, para enlazarla. Fue necesario llegar, filiar, alcanzar a los grupos familiares, incluso a los más distantes. Me represento en imágenes los puntos más distantes de Colombia, algunos que puedo imaginar y tantos otros que no me alcanzo a representar. Sé que para llegar a algunos lugares hay que caminar por lugares inhóspitos y me imagino los modos increíbles en que maestros y maestras educadores los han transitado. Se trazaron itinerarios formativos que con diferentes soportes técnicos y también con materiales pusiesen en tensión la propia condición de lo posible. Los invito y las invito a volvernos a detenernos entre la relación entre lo posible y lo necesario. Empecemos por lo simple. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo posible? ¿Es solo pensar lo posible como el opuesto de lo imposible? Quisiera desestimar esa relación. Pensando en un filósofo, en Jacques Rancière, desestimemos el opuesto de lo posible con lo imposible. Les propongo pensar lo posible en otras dimensiones. Lo pienso como mantener abierto a otras conexiones. Lo posible como aquello que desde lo necesario abre otras puertas, otras posibles itinerarios, otras posibles ventanas, otros posibles recorridos. Quizás suene poco claro y me dirán, Patri, ¿qué nos estás queriendo decir? Pero la idea que deseo compartir es que este tiempo de emergencia no tiene que sobredeterminar toda la acción educativa. Podemos imaginar en nuestra actualidad una posición enseñante desde esta nueva experiencia realizada en un tiempo de suspensión por fuera de los edificios escolares que afirme una presencia sensible en un tiempo que abre otros posibles nunca antes imaginados. Si yo tomase nota de las bitácoras de los maestros y maestras colombianas, haciendo una línea larga de las misiones pedagógicas de maestros y maestras colombianas y de la riqueza de la historia de la educación colombiana, hay allí, sin duda, un enorme yacimiento pedagógico que los maestros argentinos esperaremos leer, las bitácoras que ustedes podrán escribir, estas conversaciones que aspiramos a escuchar. Pero entonces quiero afirmar que podemos en esta charla compartir de que siempre hay muchos presentes en el presente y muchos tiempos en un tiempo. No nos necesitamos circunscribir a la lógica exclusiva de la emergencia en tiempos de necesidad, sino comprender la necesidad abierta a otros tiempos posibles. Sin duda, las diferencias geográficas, las desigualdades que ya he planteado, ofrecen a la vida de los maestros importantes obstáculos. No soy yo quien, ya lo planteó Constanza también, y ustedes tendrán la polifonía de voces para dar cuenta de las dificultades. Pero quisiera precisar en la imagen y en el imaginario de nuestro oficio, de nuestro arte y de nuestro trabajo de educar en este tiempo de suspensión de la escuela tal cual la pensamos y la conocemos. Nos hemos desvestido de lo conocido para investirnos de otras melodías, otros sentidos y otras propuestas. Quiero reconocer en nuestra tarea, y ustedes me dirán allí qué ha acontecido en su país, de un esfuerzo colectivo para reconocer los indicios para hacer escuela. Esta idea de hacer escuela que nos han propuesto un tiempo atrás y que hemos debatido mucho en grupos de estudio de América Latina, es una idea de Jean Magellan y Martin Simons que es preciso que visitemos. ¿Me acompañan? Quiero que me acompañen en un corto viaje, un viaje para reconocer algunas reflexiones pedagógicas. Quizás les invito a que tomen ese cafecito tan rico, colombiano, que hoy no voy a compartir,
pero que sí me lo puedo saborear, a llegar hasta allí, a esta idea de hacer escuela. ¿Qué significa hacer escuela? Es encontrar la escuela también por fuera de los muros escolares. Es recuperar una idea. La idea de escuela nos proponen estos pedagogos como la escolé, la escuela griega, para repensarla como un tiempo suspendido a la luz de la experiencia en este tiempo de emergencia. Un tiempo abierto que se apropia de otra temporalidad escolar. ¿Qué características nos ofrece la escolé? La escolé, planteada desde este modelo de escuela griega, propone un tiempo libre con cuatro características. La primera, la suspensión, es decir, una escuela que interrumpe el tiempo que predomina en el campo social, económico y político. ¿Qué profesor iba a imaginar que de golpe, un lunes, un martes, aquí creo que fue un jueves, se suspendía todo el sistema escolar de un día para otro? Que de golpe, quizás, iba a tener un tiempo disponible para repensar su tarea de enseñar de otras maneras. Un tiempo donde el espacio-tiempo tendría que ser igual para todos. Una segunda operación que se plantea este hacer escuela es la posibilidad de liberar los saberes de las visiones dominantes y poder profanarlos, esas verdades, y crearlos de manera común de otro modo. ¿Es posible una escuela que recree los saberes de esa visión dominante que, por ejemplo, hoy ofrecen los medios de comunicación? He sabido y he escuchado y he aprendido de las universidades colombianas cómo trabajan las visiones dominantes de género para tratar de recrear otras visiones en la formación de sus educadores, en la formación de quienes forman a los maestros y maestras. La escuela, como tercera característica, es un espacio-tiempo que mira al mundo, pero pone el mundo sobre la mesa para ser estudiado. A veces la vida escolar, el ritmo cotidiano de la vida escolar en los edificios escolares, nos hace olvidar que la especificidad de la escuela es poner los mundos a disposición de los nuevos, de los niños, de los jóvenes. Y hay otro cuarto elemento que me gustaría de verdad compartir con cada uno, con quienes están hoy en San Andrés, con los maestros del Atlántico, de Cali, de Buenaventura. Me gustaría compartir una cuarta característica, el amor por lo público. O sea, la escuela como un espacio de forma compartida de un amor por el modo público de estar en el mundo, por el bien común. Fíjense lo que nos plantea la pandemia, por lo menos en nuestro país. Si no nos cuidamos entre todos, la pandemia y su transmisión y su contaminación se extiende cada vez más. Un virus, el COVID, ha planteado el problema del cuidado como un problema de lo común. Ustedes tendrán sus propios debates. Aquí se abren debates cotidianos sobre cuidar de sí, pero cuidar al otro. Quedarse y aislarse ha sido, al principio de la cuarentena, un modo de cuidar a los otros. Entonces les dejo esta idea de que quizás en este tiempo y cuando volvamos a nuestras escuelas, volvemos con un modo de hacer escuela diferente. ¿Cómo podemos dar continuidad en nuestros edificios que seguramente tendrán otras normas de bioseguridad y otros cuidados específicos? ¿Cómo podemos cargar estos otros modos de hacer escuela para atender el mantel de lo público, lo común, el amor, la suspensión y la profanación de los saberes sobre la mesa? En esta idea de escuela voy a traer una inquietud que he recibido muchas veces de tesistas y doctorandos colombianos, la inquietud por un vínculo educativo que suspenda la mirada estigmatizante sobre la discapacidad. Una preocupación que Carlos Escliar, que sé que ha estado muchas veces también en Colombia, la insiste
en evitar la mirada que mancha al otro, la mirada manchada. Y en este tiempo hemos trabajado y hemos tenido que atender cómo no discriminar y cómo repensar las oportunidades como un derecho a la atención, a la educación por la ciudadanía y por una igualdad que reclama el derecho a poseer una diferencia, pero no a ser tratado como diferente desde la subalternidad. Es decir, que quizás tengamos la oportunidad, todos y todas y cada uno y cada una, profesores universitarios, maestros parvularios de niños y niñas pequeños, maestros que trabajan en la educación especial, con adultos, educadores y educadoras populares, tengamos la oportunidad de que este tiempo haya posibilitado una pedagogía en movimiento, un caminar, aunque no hayamos caminado, un desplazarnos por un camino de tiempo, diría la filósofa Marina de Zambrano, sabiendo que educar es específicamente un camino de tiempo educativo. ¿Podremos volver con pedagogías más abiertas? ¿Podremos incluir nuestras dimensiones éticas, estéticas, estas narraciones que han circulado, estos viajes fantásticos, encender las noches, orquestas sinfónicas, producciones murales, todo lo que ha circulado con soportes técnicos de distinto tipo, radios, bueno, todo lo que ustedes podrían enumerar? ¿Podremos dar cuenta que somos los mejores herederos y herederas de los legados pedagógicos de nuestros países latinoamericanos al asumir una opción por educar donde la transmisión represente un saber hacer que ayuda a construir, pero sin fabricar? En definitiva, podemos pensar, queridos maestros y maestras colombianos, que este tiempo de emergencia puede significar dar la palabra y recibirla, y donar tiempo educativo y recibir también de otros, de niños, de grupos familiares, tiempo de enseñanza, sin tecnificar completamente la transmisión y producir contrabandos de memorias, como escribió en ese bello libro el psicoanalista egipcio. Quiero pasarles casi como un susurro boca en boca, una frase que a mí me enamora, de María Zambrano, de nuevo la filósofa. Esa filósofa que caminó exilándose desde España al lado de Antonio Machado. Respecto a los maestros, es mi homenaje a los maestros y maestras colombianos. Porque no tener un maestro significa no tener a quién preguntar, y más hondamente todavía, no tener ante quién preguntarse. Ser maestro hoy, educar hoy, es quizás uno de los oficios privilegiados para dar pasaje a la transmisión. Para en este tiempo, que puede ser un tiempo de apertura, un tiempo de defensa de la vida y no de la cultura de la muerte, como estamos observando en muchos países, demos y alojemos la continuidad de los legados educativos para reinventarlos y ponerlos en las manos de las nuevas generaciones. Quisiera detenerme también en la posición de las familias y las comunidades. Sé que han recorrido el territorio distribuyendo materiales, mano en mano con los grupos familiares, con las comunidades. Hoy la relación con las familias se ha invertido. Se han ensanchado las fronteras de nuestras escuelas con la participación de los maestros, pero a veces ahora somos los educadores los extranjeros. No son las familias que golpean las puertas de nuestras escuelas con horarios de acceso, sino somos nosotros. Es la escuela que se desplaza alrededor de un brasero, de mesas, de patios,
que llega a las veredas en zonas rurales, a la sombra de los árboles de la manga, de la ceiba, o de nuestros árboles característicos de nuestras zonas rurales. Las conversaciones ya no son escolares exclusivamente, sino que se matizan con las conversaciones del día a día de los grupos familiares. Esta decisión de llegar a las familias significa que las familias reciben a la escuela. No hay que naturalizar este movimiento, sino alojar esta decisión que los grupos familiares alojan también a la escuela. ¿Con qué modelos escolares estamos llegando? Seguramente será distinto en las veredas que en las ciudades, en Medellín, Cali o en Bogotá, en sus barrios más periféricos, en Suba o en otros más céntricos. Pero la situación de la pandemia nos ha ubicado a todos quienes educamos en otra posición y a las comunidades también. ¿Quién educa hoy a los chicos y a las chicas? La coeducación está sobre la mesa. ¿Qué saberes culturales, qué puntos de vista estamos en condiciones de recuperar para nuestras currículas? ¿Qué podemos sintetizar y conceptualizar e historizar de las vidas, las biografías, las tramas de esas comunidades que a veces, por ser pobres, negamos y devaluamos en los dispositivos escolares? ¿Qué de ese mundo cotidiano, de ese modo de hacer el pan, de esos modos de hacer las arepas, y ustedes me dirán tanto y tanto de lo que desconozco, de esos tejidos, de esa cultura aruaca que conocí maravillada, de ese modo, de ese hilo que se cierra o no se cierra en las mochilas, de acuerdo a las historias maravillosas de las mujeres, esas figuras geométricas que han investigado en relación a las matemáticas, que se transforma en objeto de estudio para nuestra escuela? Si volvemos a escuchar a nuestros pedagogos belgas, podemos recordar que lo que aborda la escuela está arraigado en la sociedad, en lo cotidiano, pero bajo estas operaciones de suspensión y profanación, tiene que ser tendido sobre la mesa como estudio, como experimentación, como ejercicios, como saberes, para que filie a los nuevos en una cultura de la vida, en una cultura escolar que no se disocie, que se arraigue y que se transforme. Son tiempos de puentes, son tiempos de familias y comunidades que en América Latina necesitan trazarlos y cruzarlos. Les comparto otra frase, una frase de un libro de Cortázar, el libro de Manuel, tal vez lo han leído, y dice así: porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenderlo, y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente puente mientras los hombres, y hoy agregaría las mujeres, no lo crucen. Un puente es un hombre y una mujer cruzando un puente. Creo que en estos tiempos, Cronos, pero también de Aion, de experiencia, y Kairos, de justo a tiempo, son tiempos de puentes, tiempos de tender el puente, pero de poder cruzarlos. Me detengo también en otro tópico más para compartir, en el tópico de las infancias, la infancia y la educación. Todos hemos vivido y vivimos la pandemia, pero ustedes me contarán y me dirán. Después compartiré unos segundos sobre el final una voz de un niño que dice: ¿cómo estás, señorita? ¿Cómo están los niños colombianos? ¿Qué han escuchado sobre los niños colombianos? Los niños, por lo menos en Argentina, extrañan. Los adolescentes también, los estudiantes universitarios también, y también quienes educamos. Todos sabemos que no es fácil educar a los niños. ¿Y por qué no es fácil? Porque los niños preguntan, preguntan por la muerte, preguntan por el coronavirus, ¿cuándo se va el coronavirus? Preguntan por el amor, por los peces, también por la libertad, preguntan cómo, señorita, cuando reciben los audios de sus maestras, cómo se llega a la escuela, dónde están mis amigos,
¿Dónde están en el WhatsApp los niños que no los veo? ¿Qué está haciendo Seño que no está conmigo? La cuestión de la infancia requiere de otros campos disciplinares, la sociología, la antropología, la filosofía, pero la enseñanza, la pedagogía y la didáctica requiere sobre todo desplazarnos del sentido común. Hay un esfuerzo muy grande de los medios de comunicación y de una sociedad comandada por el mercado de que nuestros niños sean solo consumidores. Necesitamos insistir, persistir en que la infancia sea interrumpida de esa lógica adultocéntrica que impone el mercado y sea alojada en un tiempo de espera ciudadano, en un tiempo de espera donde los educadores y educadoras seamos valedores de los niños para que los niños que hoy esperan volver nos puedan devolver la mirada sobre el mundo y lo que acontece y lo que aconteció sobre la pandemia. Tienen mucho para decir sobre lo vivido. Los niños enseñan y aprenden a cuidarse y cuidan y habitaron este tiempo tan paradojal en que hemos transitado. En nuestro caso, la producción de materiales, cuadernillos que produjo el Estado, hace que saliesen en el campo a las tranqueras, que son, creo que allá se llamarán igual, no lo sé, de las estancias, a recibir y a esperar los cuadernillos. Aquí se usan guardapolvos y se ponen guardapolvos para también vestirse de aquello que los instituye como alumnos, como marcas, para llegar también a esos lugares, a las tranqueras que se convirtieron en espacios pedagógicos, para poder recibir una señal escolar. El tiempo Cronos se alteró de las vidas familiares, al no estar los rituales de la escuela, los tiempos que la escuela marca. El tiempo del cuidado de los niños preguntan, ellos preguntan, ¿dónde está el jardín de infantes? ¿Dónde está el jardín? ¿Quién cuida los jardines y quién cuida las escuelas? Les dejo una pregunta. ¿Quién cuida el jardín de la infancia de la humanidad? Tendremos que preguntarnos si en la pospandemia todos y todas no tendremos que responsabilizarnos de jardines más florecidos, menos contaminados para el mundo que viene. Necesitamos atender que para la infancia y el porvenir, los adultos tenemos que discutir las cuestiones vinculadas al medio ambiente y al cuidado del mundo para que las plazas no estén vacías, los parques no tengan sonidos infantiles y las escuelas estén deshabitadas. La infancia es un tiempo de espera y la infancia requiere de nosotros como adultos para que cuidemos el tiempo de una esperanza, un tiempo infantil que no es que sean niños pequeños, sino el tiempo de otro inicio de una nueva infancia. Y para ir empezando despacito, despacito, a ir empezando lentamente con las últimas ideas, les dejo algunos bordados, algunos gestos, algunos aconteceres. Un gesto mínimo que suma centenares de miles de gestos que ustedes habrán hecho. Hoy se centra en no perder ningún niño, en no dejar de filiar. Calculo que en Colombia es la misma inquietud. Aquí tenemos la inquietud de no perder sobre todo a los niños de los sectores más desfavorecidos. ¿Qué significa no perder? Bordar de modo invisible cada día la filiación educativa. Es decir, esos bordados de la memoria de los pueblos que viene de atrás en América Latina, significa nombrar a nuestros alumnos, saber y llegar con nuestra propuesta educativa y hacer un bordado no de día a día, sino de día con día. Es necesario escribir y documentar nuestras experiencias pedagógicas, pero necesitamos recuperar las voces maestras que no tengo duda que ustedes están haciendo. Necesitamos no dimitir de ese gesto filiatorio
para recuperar las aulas y llegar a nuestras aulas, las presenciales, en las condiciones seguras que tenemos que tener, pero con niños que no estén disciplinados y domesticados, sino dispuestos al reparto de la cultura y de la educación. Es entonces, ¿qué haremos para seguir educando? ¿Qué haremos en los momentos que tampoco podremos estrechar miradas y cuerpos? El tema no es tecnológico, el tema es pedagógico. El tema es aprender a construir problemas y poner bajo sospecha las concepciones que tengamos que discutir, que lo público y la igualdad sea el centro de nuestra atención. La escuela es mucho más de lo que nos hemos imaginado. Este tiempo de pandemia nos ha demostrado que la escuela organiza la vida social de una sociedad y que tiene que recuperar su protagonismo, y que hacer escuela requiere dibujar, insistir y persistir en mantener los tiempos de infancia, el lazo y el vínculo pedagógico, volver a estudiar, conversar, debatir y tener un proyecto de futuro. El vínculo educativo no es una relación cualquiera, es una relación que no es una relación amorosa de amistad, porque aparece en escena un tercer elemento: los contenidos de la cultura a transmitir. Sepamos, queridos colegas, que sin contenidos culturales no hay relación educativa. Podemos suponer que la hay, pero no la hay. Podemos ser muy fáciles de reemplazar si no tenemos este tercer elemento. Tendremos que convitar y pivotear en nuestro trabajo entre lo urgente y lo importante. En mi país, que se reparten módulos de alimentos para atender la urgencia, tenemos que combinar las poesías de Lorca, la rayuela de que juegan las abuelas, con los juegos matemáticos y las problemáticas más complejas. El trabajo educativo requiere esta atención para preguntarnos qué devendrá en el porvenir. ¿Tendremos nuevos tiempos de pandemia o podremos construir humanidades más humanizadas? Los niños juegan, preguntan por el virus, y los adultos, que saben de los miedos que tienen, necesitamos celebrar la fiesta Pernovich para asumir la responsabilidad pública de garantizar otros tiempos y otros porvenires. Quisiera dejar una reflexión más para ir cerrando. Hablar en nombre propio requiere en nuestro tiempo, en este tiempo de emergencias, nombrar un tiempo diferido, nombrar el porvenir. El porvenir no es aquello que está más allá de nosotros, sino es aquello que llega en la medida en que lo citemos en el presente. Paulo Freire tuvo la hermosa oportunidad de legarnos su libro Pedagogía de la Esperanza. Él, como pedagogo, retoma y vuelve sobre su pedagogía del oprimido que escribió en Chile en la época del exilio. Y nombra la esperanza no como una esperanza vacía, sino como una oportunidad, como la posibilidad concreta y real de construir propuestas educativas. Quisiera detenerme en lo particular de la época que vivimos, tan cargada de fatalismos, tan cargada de desigualdades. Y no quisiera creer en esperanzas vacías, pero tampoco desistir de abandonar este presente histórico y no disputar los sentidos emancipatorios de que la educación puede construir para otro porvenir. Voy a compartir con ustedes unas imágenes muy sencillas, de unas imágenes de una zona rural, y la voz de un niño que le habla a una maestra y que le regala unas semillas de albahaca, y que es el niño, no la maestra, la que le otorga esas semillas para sembrar y para cosechar. Pero hay un dato en una de esas imágenes, que es la maestra la que abre la mano, aloja esa infancia y aloja esas semillas para poder
desde allí, como punto de partida, sostener la posibilidad de otro porvenir para ese niño y otros niños. Bueno, muchas gracias. Comparto estas imágenes y continuamos la conversación. Que tenga un buen día cuando nos vayamos a ver. Extraño a mis compañeritos y a usted también. Yo acá estoy en casa tomando la leche y estoy escuchando música. ¿Y usted qué está haciendo? Que esté bien abrigada porque hace mucho frío. Yo también tengo frío. Y algo está haciendo usted. Yo acá estoy en casa. Y que tenga un día muy hermoso y un día tan alegre como la sonrisa cuando nos vayamos a ver. Un beso grande. Patricia, muchísimas, muchísimas gracias. No imaginas el número de intervenciones que hacen los maestros, reflexiones, palabras de agradecimiento, palabras muy motivadoras, palabras de conexión, de gratitud, porque por medio de tu intervención, por medio de tus palabras, despiertas en cada uno de ellos esa conexión profunda con la labor, pero con el sentido que va adquiriendo este día a día, este trasegar de los maestros y de esas múltiples experiencias. Esa frase contundente en la que dices que la escuela por primera vez entra a los hogares, ha generado todo tipo también de reacciones, comentarios, y los maestros hacen llamados a tomar parte en la historia, a empezar a tomar nuestro papel en la historia mundial, inclusive en la historia de la educación del planeta. Hay referencias muy específicas, más de 5.000 docentes han estado escuchando tu intervención y creo que todas estas reacciones nos conectan ya no necesariamente con una experiencia de dos países, sino una experiencia de América Latina, con un mismo sentir, con un mismo espíritu. Yo le quiero dar la palabra a la viceministra, para que también retome algunos de estos comentarios que han venido haciendo nuestros maestros, nuestras maestras, y poder seguir reflexionando en torno a ello. Vice. Gracias, Edison. Patricia, gracias. De verdad, inspirador. Creo que para nosotros ha sido un ejercicio, una retroalimentación muy interesante lo que logramos hacer, y es otro de los legados que nos deja la pandemia, y fue inventarnos este espacio. Y inventarnos este espacio es cómo hacemos para crear posibilidades de charlar con los maestros, de escucharlos de diferentes formas. Si bien extrañamos ese contacto, ese acercamiento de golpe físico, es también romper lógicas y romper también ya casi que estigmas de relaciones entre el ministerio y los maestros. Y no hay por qué. Estamos trabajando bajo un mismo propósito. Tenemos la ventaja de que muchas cosas se piensan desde diferentes puntos de vista, se opina distinto, pero es la misma democracia puesta también al servicio de la construcción de una apuesta educativa de largo plazo. Pero acá nos hemos encontrado, creemos que en lo fundamental, y ustedes nos ayudan todos los viernes como a retomar y otra vez a entender que no hay que perder el foco y que no hay que perder los puntos centrales sobre los cuales debe estar siempre centrada la gestión, centrado el interés, centrado el propósito. Y hay tres ideas de las que, escuchándote a ti y leyendo a los maestros, me encanta ir leyendo todo lo que ellos van escribiendo sobre la reflexión en torno a la escuela y la comprensión de la escuela. Ahora que el tema de los espacios, el tema de los tiempos, el tema de los lugares, pues se pone, digamos, en un escenario distinto, nos genera tantos retos. Lo que hay de fondo es un debate en torno
a la comprensión de la escuela, a la idea de escuela, de entender que es mucho más allá que el aula misma y que el espacio cerrado. Tú te referías a la escuela como un espacio sin límite, un tiempo abierto, y los maestros entonces sobre eso reaccionaban. Y uno decía, esto es lo que nos permite, sin minimizar obviamente la inversión que sigue siendo fundamental, la que tenemos que hacer nuestros países en educación, pero sí la posibilidad que hay de poder resignificar ese quehacer que tenemos los maestros, esa posibilidad que tenemos hoy de construir sobre los debates mismos de la pandemia y entender en esa lógica de una escuela sin muros, esa escuela, digamos, en libertad, decía un maestro de los que nos acompañaba. Y a partir de ahí entonces uno hila y entreteje, así como lo hacen nuestros indígenas, de lo cual te agradezco también el comentario que haces respecto a algunos de nuestros indígenas y en esa sabiduría que tienen, cómo se construye y se va construyendo ciudadanía y cómo se aprendió también y cómo ha sido posibilidad el tema del cuidado, pasa más allá, eso va mucho más allá de un tema de bioseguridad. Hoy es un tema de volver a repensar y volver a entender la construcción y el significado del otro y la relación de ese otro consigo mismo. Y a partir de eso, yo quisiera que tú nos ayudaras a ampliar un poco la idea que tenías con el nombre de tu charla, porque es muy subjetiva. Cuando tú dices la escuela con los pies en el aire, y uno dice, uno vuela con el nombre, y uno dice, bueno, la escuela, pero lo aterrizas, dices, entre la deuda y el porvenir. Y creo que ahí se están tocando varios puntos de los que también los maestros están en este momento reaccionando y opinando, y es el sentido de la escuela, lo que hoy realmente debe ser el punto central para nosotros poder ocuparnos en este momento, en realidad, en la agenda de lo educativo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el punto central donde deberíamos concentrarnos ahorita, principalmente como maestros, para no perder esos retos y esas definiciones grandes que se le tienen a la agenda educativa? Entonces yo sí quisiera que nos ampliaras un poquito más ese nombre que le diste a la charla, que viene a ser un ejercicio interesante alrededor de lo mismo que has planteado, pero que tiene un foco muy central en lo que nos has venido planteando y has venido desarrollando. Perfecto. Bueno, gracias Constanza, gracias. La verdad es un placer enorme. Sí, bueno, les cuento, yo soy, como lo dijeron, soy maestra hace muchos años y también investigo, y siempre tuve la inquietud como maestra, educadora, también directora, fui supervisora, bueno, en fin, siempre trabajé en el sistema público y tenía la inquietud de qué sucedía, por qué una misma, para ustedes tal vez comuna, en barrios sobre todo muy afectados por situaciones más complejas, en una escuela sucedía, podríamos decir, cosas más extraordinarias que tensionaban mucho las situaciones de exclusión, y en otra se reforzaban los procesos de exclusión. Entonces mis trabajos de investigación, más de corte más etnográfico, siempre han sido en barrios populares. Pero también me sucedía como maestra esa preocupación, no es que era una inquietud que ya haciendo investigación, y al investigar me fui encontrando que cuando iniciaba mis investigaciones, los supuestos que tenía desde el campo de la investigación no eran tales. Es decir, en un momento imaginé que prevalecía en maestros y maestras un discurso utópico en relación a aquellas escuelas que tenían propuestas muy, muy transformadoras, y me encontré que no, que al interior de la escuela también prevalecían diferentes posiciones y muy juxtapuestas. Y ustedes me dirán, pero eso no es ninguna novedad. Y sin embargo lo es, porque hay quienes en ese momento, para esa investigación,
había maestros que tenían un ideal de trascender en el otro, entonces iban mucho por pautas de higiene y una cantidad de elementos y rituales de la escuela, y había otros educadores y educadoras que creían que los niños precisaban herramientas para la vida. Nada de esto les va a resultar ajeno, porque seguramente tendrán expresiones en escuelas colombianas. Mi última investigación, que tiene ese nombre, La Escuela con los Pies en el Aire, era en una barriada que en términos de Bourdieu uno podría llamarla desheredada. A mí no me gustan las calificaciones que estigmatizan. Aquí en Argentina hay muchas calificaciones, barrios marginales, muchas calificaciones que cuando se nombra a las escuelas con ese calificativo, se termina estigmatizando también a la escuela. Entonces, cuando ese maestro, por ejemplo, y ustedes me dirán, la Comuna 13 de Medellín o la Comuna 6 de Medellín, ese maestro va a trabajar allí, antes de ir a trabajar, ya en su imaginario está marcado por esa representación. Entonces me preocupó investigar justamente en esas escuelas marcadas por representaciones que el maestro que llega ya está marcado por una representación de que en esa comunidad hay poco por hacer porque es peligrosa, porque bueno. Y llegué a una comunidad que aquí se llama del fondo, imagínense, del fondo es como ya no hay mucho más al fondo, una comunidad popular muy distante de la ruta, donde los maestros y maestras caminaban varios kilómetros para llegar, pero muy distante por problemas de transporte, no entraba el transporte, en fin. Y me encontré, ya desde el primer día que llego, hice una investigación etnográfica bastante importante, el primer día que llego a la escuela, una escuela especial, de niños especiales, que niega la categoría de discapacidad, no considera a los niños discapacitados, una paradoja, una escuela especial que desconoce la discapacidad, eso fue para mí una primera sorpresa, es decir, que parte de una idea, volviendo a Rancière, de igualdad de mentes, consideró, eso para mí también fue un hallazgo, a todos los niños iguales, y entonces niños y niñas, y yo me encuentro en una ronda con la comunidad, y donde presentan unos bancos hechos por maestros y maestras, para sentarse con los pies en el aire. Yo no entendía mucho cómo eran esos bancos, unos objetos muy diseñados como si fuesen del Pompidou, pero en un barrio extremadamente pobre, y donde uno se sentaba, y de manera que te podías sentar mirando el cielo, y que no tenías que apoyar los pies. Hicieron varios bancos de ese tipo, y eran todos bancos para los niños y la comunidad, padres, para sentarse a leer mirando el cielo. Porque si hay algo que nombra la escolé, y que yo creo que es algo de lo que tenemos que aprender de este tiempo, es que los grupos populares, que nosotros nombramos muy estigmatizados, y no solo los grupos populares, algo de lo que pierden es el tiempo. Como tienen que estar trabajando para sostenerse muchas horas, no tienen tiempo para perder. Y la escuela es un tiempo libre, pero en la escuela hay que tener tiempo para leer. Pero la escuela a veces, por la lógica que construye, tampoco hay tiempo para leer. Entonces, en esta escuela, produjeron con los niños bancos con los pies en el aire para leer mirando el cielo. Entonces, yo empecé a investigar, como toda investigadora obsesiva, yo empecé una zona pobre que pensé, los pies en el aire es para no tocar el barro, porque había mucho barro, una zona muy pobre, como yo recorrí zonas de Colombia, pero aquí son distintas. Y entonces dije, entonces empecé a entrevistar a los maestros, hice muchas entrevistas, y los maestros me miraban como diciéndome, no, no te entendemos, me decían. Yo les decía, pero ¿por qué los pies en el aire? Bueno, porque el cielo, para mirar el cielo, entonces yo no podía lograr conjugar el escenario de extrema pobreza en que estaba esa escuela. La escuela tiene la puerta abierta todo el tiempo, un barrio que es considerado de altísima peligrosidad social, ningún niño se escapa, ningún,
Tiene adentro una panadería porque era un barrio que no tenía panadería y en el momento de la crisis del 2001 en la Argentina hicieron una panadería, por lo cual el barrio entra a comprar el pan a la escuela, entra y salen con bicicletas, es la escuela más segura de todos los barrios de la zona, pero tiene la puerta abierta. Y entonces empecé a investigar el sentido de la escuela con los pies en el aire. Y comprendí que los pies en el aire eran la posibilidad de una otra escuela que estaba toda pensada a la alrededor de la idea de una pedagogía en movimiento. Estudié mucho, pero mucho, hasta que un día logré comprender que esa escuela era toda una escuela con los pies en el aire, tenía historias muy duras, los niños tenían historias muy duras, pero nunca se quedaba adherida a esa dimensión de la historia traumática de los niños, por supuesto las atendían, pero lo que potenciaban era un proyecto educativo donde el reparto de los bienes simbólicos para los niños era de máxima. Eso significaba que los niños viajaban, de hecho viajaron a Río de Janeiro al encuentro del coloquio de filosofía de Walter Cohen, niños supuestamente discapacitados. Y tal fue la apuesta que como ellos no trabajaban con patologías, obtuvieron una orquesta, primero les querían mandar solo instrumentos de percusión, porque era una escuela especial, disputaron que ellos querían todos los instrumentos, vinieron 12 músicos de las zonas de la ciudad, que son muy distintas a las zonas de nuestro conurbano, no les dijeron lo que los niños tenían, nunca decían lo que los niños tenían en términos de enfermedades o lo que fue, no nombraban la discapacidad, hasta que en un primer concierto a la comunidad, el director le dijo al director de la orquesta que algunos niños a lo que él les hablaba nunca lo habían escuchado porque eran totalmente sordos. Es decir, que armó el director la orquesta es la Orquesta Sinfónica de Villa Escaso, da conciertos, y ahora estuvieron en un lugar muy, muy reconocido del centro de la ciudad de Buenos Aires, el CCK, tocaron en el CCK, pero esos alumnos, al director y a cada uno de los profesores, no los habían escuchado porque eran sordos y habían aprendido igual. Pero habían aprendido igual porque no había habido una representación de la patología que inhibió esa mediación educativa. Habría mucho para contar, bueno, está por allí el libro, anda caminando, pero la idea de la escuela con los pies en el aire es una idea no infantil, no es una idea vacía, es una idea de mucho contenido pedagógico, de poder pensar, de hacer escuela, pensando verificar la igualdad en su radicalidad. Y bueno, creo que es para seguirla explorando. Por ahí. Por ahí. Podemos seguir igual, pero me parece que... Y bueno, son exploraciones que vale la pena detenerse, creo, para... No son para generalizar, nadie hace recetas de esto, pero sí para detenerse a estudiar. No tengo duda de que hay muchas escuelas colombianas y experiencias, bueno, las que han traído también de la Escuela del Cuerpo, bueno, muchísimas experiencias que alteran los supuestos que ubican a los sujetos en posiciones de inferiorización o de empequeñecimiento pedagógico. Ok, Patricia, muchísimas gracias. Mira, un cúmulo de reacciones de todo tipo, desde lágrimas, emociones. Hay expresiones donde los maestros manifiestan sentirse con tu mensaje reivindicados, reivindicación de la educación popular, de la inclusión como una posibilidad real, después de muchas luchas, así lo manifiestan. Yo quiero leer inclusive algunas frases que han manifestado los maestros cuando hablaste de los puentes. Los maestros te dicen, los hemos cruzado, pero los hemos hecho con el corazón, con la razón, con los sentimientos. Hemos cruzado esos puentes.
también manifiestan cómo se abren nuevos caminos y la invitación a tomar nuestro lugar en la historia de Colombia, en la historia de la educación. Muchos de ellos manifiestan también que navegar en ese mundo fantástico que nos ha generado esta pandemia es navegar en medio de creatividad, de innovación, de posibilidades de elementos nuevos que están allí. Y ante este discurso de posibilidades, precisamente una maestra dice, estamos haciendo lo imposible posible en estos tiempos. Estamos realmente hoy siendo protagonistas de ese quehacer docente que está irrumpiendo realmente en los hogares. Y una maestra manifestaba así, de manera muy puntual, que los padres de familia la consideran a ella esa red que se tiende para poder avanzar juntos. Desde las 5 de la mañana hasta 10 de la noche, papás llamando, preocupados por cómo va el proceso, preocupados también para contar sus problemas, sus dificultades, las situaciones específicas que cada uno vive. Por eso vemos a estos maestros muy expandidos y agradeciendo realmente al máximo toda tu intervención. También se nos han seguido conectando, ya tenemos más de 5.000 maestros de todo el país conectados en estos momentos, y algunos de ellos de distintas regiones que también no habíamos mencionado ya, de Sincelejo, de Sahagún, del Vichada, de Cali, de Suárez, Cauca, de Salamina, de Santander, de Quilichao, La Plata, Huila, Sucre, El Tambo, Itagüí, Córdoba, Pereira, Bosconia, Valledupar, en fin, de muchos lugares de todo el país que se nos conectan y que siguen reiterando esos mensajes. Y por eso te lo volvemos a agradecer, nuestra gratitud inmensa por permitirle hoy a los maestros conectarse a través de, muchos de ellos lo dicen así, de ese lenguaje poético, pero que llega al alma, acudiendo a la filosofía, a la pedagogía, a la política, y nos les has permitido acercarse con todas estas lecturas. También hablan mucho de cómo recuperar el protagonismo de la escuela en la sociedad, ¿no? Cómo poder formar para la vida, y que esta labor que hoy ellos están desarrollando les permite reivindicar esa labor del maestro que probablemente no se veía, no se valoraba tanto, y que hoy las familias empiezan a valorar y a resignificar. Gracias también por explicarnos profundamente ese mensaje de con los pies sobre el aire, porque creo que nos permite también metafóricamente conectarnos con la capacidad que tenemos de soñar, de mirar hacia arriba, de expandir nuestra mente. Todos estos mensajes no son míos, son de los maestros y palabras infinitas de gratitud. Yo le voy a dar la palabra a la vice nuevamente para ya ir también orientando nuestro cierre. Algunos de los maestros inclusive te mandan saludos, te mandan abrazos, te dan la bienvenida. Y bueno, Patricia, aquí seguimos. Adelante, vice. Gracias. Pati, no reaccionamos ahorita rápido porque la verdad quedamos todos impactados con la explicación del nombre, de donde decíamos detrás de ese nombre hay magia, pero no nos imaginamos que era tanta magia detrás del nombre de la charla. Y claro, en este ejercicio y entender, uno vuelve leyendo y leyendo todo lo que escriben los maestros, hay algo en común entre tanta diversidad, entre tanta diferencia, tanta particularidad, pero uno traza y traza, hilando todo el ejercicio, hilando todos estos viernes que nos hemos encontrado y que lo hemos construido como un espacio de encuentro con los maestros maravilloso, pero lo que hay en común es que detrás de esto están las historias de vida de los maestros. Ellos en las explicaciones que dan también narran e hilan y relacionan directamente con la experiencia propia, cómo han tenido que asumir nuevos aprendizajes, este reto también cómo les ha permitido, pero además les ha también obligado de alguna manera a repensar muchas cosas relacionadas con su rol y con el alcance que ellos tienen. Entendemos hoy que son transformadores de vida, generan capacidad, y tú decías una cosa hermosa también dentro de lo que yo la noté dentro de la presentación tuya, y cuando dice, entender que no tener un maestro es no tener a quién preguntar, y eso deja y marca fuertemente el lugar que ocupa en la construcción de sujeto el relacionamiento con la figura del maestro,
con el otro y con la construcción que uno tiene frente al otro. Pero también yo sé que esto es más por la experiencia tuya, lo hiciste en uno de tus puntos, digamos, en la presentación. Yo sé que ya Edison me mira así con ojos porque ya el tiempo se nos acaba, pero una última reflexión rápida, Patricia, en torno a esa investigación, a ese trabajo además juicioso y detallado tuyo con respecto al tema de las infancias y el lugar de los niños. ¿Qué está pasando hoy con ellos? ¿Qué mensaje podemos darle también a los maestros que son básicamente su razón de ser en este hacer pedagógico, pero con ellos están pasando muchas cosas y acá pues todo el tiempo nosotros, obviamente en todos los niños, son más de cerca de 10 millones de niños nosotros tenemos en la matrícula colombiana, pero claramente en estas condiciones, tal como empezamos de inequidad, hay unos niños en condición de vulneración que obviamente no la están pasando muy bien. ¿Cuáles son reflexiones y mensajes claves de cierre, Patrick, a este tema de esas infancias a las que tú hacías referencia en la presentación? Gracias, Constanza. Bueno, la cuestión de la infancia y las infancias es un tema que tiene varias aristas. Yo creo que desde ya lo primero es que tiene que estar en la agenda pública de todos nuestros países. Y hay una, aquí hay una investigadora que hace años se dedicó, ahora ya no, a este tema, y dice algo que a mí me parece que es una hipótesis muy importante, no lo digo por Colombia, lo digo en general, que mirando la infancia de un país, la infancia de un país es el analizador de la sociedad de un país, de una sociedad. Incluso no lo digo solo de un gobierno, sino de una sociedad. Y nosotros tenemos muchas deudas como en América Latina con las infancias latinoamericanas. Entonces allí me parece que lo primero que hay que decir es que tenemos que situar en la agenda pública políticas dirigidas a la infancia que salden las deudas que tienen... Ay, perdón. Que salen las deudas que tienen, que se desagregan en temas concretos. Hablo de mi país, no hablo de Colombia porque no es mi pertinencia. Nosotros allí, en nuestro caso, tenemos mucha tarea, la estamos encarando, pero bueno, hay mucha tarea por hacer. Y además, hay un elemento que sí también quiero situar, que es qué sucedió en términos subjetivos, qué está sucediendo con la experiencia de la pandemia. Y allí hay que poder escuchar no lo que nosotros suponemos que sucedió, sino lo que efectivamente le sucedió a los niños y a las niñas. Y entonces poder armar, nosotros invitamos, trabajamos con algunos psicoanalistas de mucha trayectoria en relación a estos temas, y poder escuchar algún elemento, les dejo un tópico, que es pensar el tema de la ficción. Ustedes tienen muchísimo... desarrollado en relación a la literatura, en relación a la música y también incluso a producciones en los medios dirigidas a la infancia en Colombia, que nosotros hemos aprendido. Entonces hay un tema que es el lugar que ocupa la ficción y la cultura para envolver la experiencia infantil vinculada a la pandemia. Necesitamos, hay una idea de lo crudo y lo cocido. Nosotros en la Argentina, y ustedes saben, hemos vivido experiencias en nuestra historia que lamentablemente las vivimos casi cíclicamente, de situaciones muy traumáticas en términos a emergencias alimentarias, por ejemplo en el 2001-2002. Y hubo una psicoanalista muy reconocida que falleció, Bleichmar, que ha participado por pedido de otros países latinoamericanos, por ejemplo en México, cuando fue el terremoto, acompañar al gobierno de México en la atención de la infancia y la situación de las comunidades mexicanas. Ella decía, incluso en una situación de supervivencia, no es lo mismo lo crudo que lo cocido. Y relataba una escena argentina, donde en ese momento, 2001-2002, en plena crisis, casi 100.000 personas entraban a la ciudad de Buenos Aires a buscar comida en la basura. Hablo de esa crisis que ustedes se la deben acordar porque aparecía en todos los medios de comunicación.
y ella tomaba la imagen de un padre con niños que separaba de los restos la comida, restos que estaba cocida de lo que estaba crudo. Y ella hablaba de los niños y la cultura. Y tomaba una escena de México, del terremoto, donde un niño quedó bajo los escombros más de 48 horas, y cuando lo rescatan, pide, desde los escombros, pide la tetina de leche caliente que le daba su mamá. Y ella hace una reflexión que los niños lo que precisan es cultura, que los niños que lo que precisan es prácticas de humanización, que es un error suponer, incluso para los gobiernos, que lo que precisan es solo, no hablo de ningún país, el reparto de un alimento. Lo que precisan es el pan con el cuento, o el cuento con el pan. Necesitan la llegada del Estado, si es el Estado, que los envuelva resolviendo lo que hay que resolver desde las políticas públicas, pero al mismo tiempo envolviendo simbólicamente la experiencia de ser niño. Es decir, y dejo con esto una tercera reflexión, los niños, a la infancia hay que devolverle la niñez. A la infancia hay que devolverle la niñez, porque nos hemos acostumbrado y naturalizado a las escenas urbanas donde los niños son mendigos y hemos naturalizado el espanto. La sociedad, no hablo tan solo de los gobiernos que tenemos y tienen responsabilidad, pero la sociedad le tiene que resultar intolerable que haya un niño, no hablo de 100, hablo de uno, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Brasil, uno que esté en una calle, en unas grandes urbes nuestras, San Pablo, Buenos Aires, Bogotá, Quito, en cualquiera de nuestras ciudades, un niño teniendo que sobrevivir cuando somos las sociedades del pan, del trigo, del maíz, del café. Somos las sociedades que Europa mira para saber que aquí están los recursos hídricos, que está el petróleo, que están los recursos naturales. Entonces, las infancias de nuestros países tienen que ser alojadas en sociedades democráticas que le aseguren que el porvenir está en los nuevos. Entonces allí me parece que hay una tarea que es con los adultos, que no basta que uno lleve al shopping a su hijo. Eso no es suficiente. Puede elegir cada uno el nivel de consumo que desee tener, pero lo que es urgente es la condición ciudadana de cada niño y cada niña de toda la región. Y allí tenemos todos, todas, mucha tarea por hacer. Muchísimas gracias, Patricia. Devolverle la niñez a los niños, un mensaje que nos llega al corazón y que nos pone en clave de continuar esta reflexión con nuestros maestros. Patricia, algo que acostumbramos en estas sesiones y charlas con maestros es traer experiencias del territorio, experiencias de nuestros maestros, experiencias de las entidades territoriales, de las instituciones educativas, que nos muestran cómo se está viviendo este momento, cómo se está llegando a los niños. Y vamos precisamente a observar un video de una institución educativa, Nuestra Señora del Rosario, en Polo Nuevo Atlántico, en el corregimiento de Pitalito. Así que observemos atentamente este video todos. Llevar el trabajo de la escuela a la casa, en la institución educativa Nuestra Señora del Rosario de Pitalito, corregimiento de Polo Nuevo, ha sido una labor ardua y difícil, por cuanto hubo que ir casa por casa al corregimiento, pero a su vez se fue a todas las veredas que conforman los alrededores del corregimiento y los estudiantes que están en nuestra institución. Se entregaron en 2 días y medio los módulos, y aparte el módulo que tiene varias áreas integradas, más o menos unas 150 páginas, aspiramos a que se haga a los niños hasta finales de junio. Se entregó también un kit con diccionario de inglés, diccionario de español, un kit de geometría, lápices, colores, correctores. La idea es que los niños tengan en su casa todas las herramientas para que puedan trabajar. Somos conscientes que en el corregimiento solamente el 20% de nuestras familias tienen un teléfono inteligente. Ni qué decir de un computador. Solamente hay 3 casas que tienen computadores. Para poder estudiar desde casa, ya que no tenemos vida virtual. Gracias a
nosotros, señora Rosario. Por darnos esto mientras que no podemos estudiar y estamos dando clases virtuales. Gracias. Los profesores hacen grupos de WhatsApp, están haciendo grupos de Facebook, se les explican a los niños, se les mandan audios, los chicos pueden mandar sus evidencias de lunes a domingo, porque los profesores son muy flexibles y saben que muchos de ellos no pueden acceder al teléfono entre semana, o son muchos los hermanos que están trabajando con ellos. A los niños que no puedan, definitivamente el módulo está pensado en que ellos puedan trabajarlo, en que ellos puedan ir haciendo sus actividades a la medida de tiempo que puedan con sus padres. Trabajo y escritura que nos está mandando la señora Mónica, y la sala institución que educativa que nos está enseñando cada día. Gracias, porque en realidad no tenemos computadora, no tenemos internet para poderle hacer las actividades a nuestros hijos, pero gracias a la señora Mónica y a la institución que nos está entregando este material que nos sirve para ayudar a nuestros hijos. Tanto lo que pedimos es que nuestros niños y nuestras niñas jóvenes de la institución se queden en casa, se cuiden, porque todos queremos volver a encontrarnos. Porque los profesores. Muy bien, una experiencia más que se suma a charlas con maestros y que seguiremos compartiendo con ustedes en este espacio. Patricia, yo quiero darte la palabra un minuto para que te despidas de nuestros maestros y maestras de todo el país. Ellos reiteran su gratitud, su agradecimiento, muchas expresiones de afecto por tus palabras. Y bueno, te regalo ese minuto para que puedas despedirte de todos nuestros invitados el día de hoy. Bueno, Edison, gracias Constanza. Quiero agradecer a Maribel Vergara, a todos los maestros y maestras que he conocido, muchos, a las universidades, a los sindicatos con los que he compartido espacios. Agradecer profundamente, la verdad que a Colombia es un país que amo y he tenido oportunidades de aprender mucho, seguiré aprendiendo, seguiré estudiando de sus autores y autores, de sus poetas, poetisas, y saber que estamos en tiempos difíciles, son de verdad difíciles para nuestros países, pero que no dimitamos. Quisiera brindar a los maestros y las maestras un homenaje a la ternura, a la educación, y a que recojamos nuestros legados, los transformemos, y que citemos cada día el porvenir. Gracias, y nos vemos pronto. Muchas gracias, Patricia. Para ti un abrazo virtual. Para nuestros maestros, maestras, familias que se conectan, directivos, reiterarles nuestra gratitud, agradecerle a la viceministra Constanza que siempre tiene a bien crear este espacio y traer a estos invitados muy especiales. Y también le reitero a la vice todos los saludos de agradecimiento que hacen en el chat. Un agradecimiento a todos, un saludo de todo el equipo del Ministerio de Educación, también de nuestra ministra de Educación, María Victoria Angulo. Y les reiteramos a este espacio, Charlas con Maestros, les invitamos para el próximo viernes 7:30 a.m. como ya es costumbre, y reiterarles nuestra gratitud, nuestro reconocimiento. Realmente la labor que ustedes valientemente han emprendido en este tiempo de pandemia es loable y queremos hoy elogiarla, honrarla, porque definitivamente gracias a ustedes, en palabras de ustedes mismos, son el pilar sobre el cual estamos colocando de alguna u otra forma la posibilidad de construir una nueva historia de la educación en nuestro país. Esas son palabras que ustedes nos dicen y que nosotros retomamos con todo el afecto y todo el cariño. Así que para los maestros y maestras del país, nuevamente nos vemos. Un abrazo virtual para todos. Gratitud inmensa por su labor. Y el próximo viernes aquí estaremos en Charlas con Maestros una vez más. Éxitos y feliz fin de semana. Feliz puente para todos.